Pues Pues aquí aquí estamos. estamos. Ah, me oigo doble. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Aquí estamos en el segundo encuentro del Programa Nacional de Salas de Lectura. A ver si ahora sí. ¿Se oye? Sí, perfecto. Pues aquí estamos en el, como decía, intentaba decir hace un momento, en el segundo encuentro del Programa Nacional de Salas de Lectura. Para atender, sobre todo para escuchar a las aquellas salas de lectura que trabajan con pueblos originarios y que trabajan o no con lenguas originarias. Este segundo encuentro es ya un avance y en esta última mesa del día de hoy, que en realidad es la última mesa propiamente de trabajo del encuentro. La siguiente sesión será el martes a las 5 de la tarde, ya con las conclusiones y con la clausura, pero el día de hoy estamos aquí en este momento sentados interinstitucionalmente. Si ustedes recuerdan el año pasado, en el primer encuentro, uno de las tareas que surgió ahí de este primer encuentro era: bueno, si existe el INALI, si existe la Dirección de Culturas Populares, si existen todos estos organismos que ya tienen mucho, mucho tiempo trabajando con lenguas originarias, trabajando con comunidades monolingües o bilingües, ¿qué necesidad tenemos ahora sí que de inventar, de descubrir el hilo negro? Lo importante es ponernos de acuerdo entre nosotras, entre nosotros, para poder avanzar en esta línea y mejorar nuestro trabajo. Les vamos a pedir, hoy nos acompañan, como digo, varias de estas instituciones, y en un primer acercamiento, en un primer para abrir charla, para abrir conversación, yo les pediría a cada una, a cada uno de ustedes, si habla un poco sobre qué ha hecho o qué es lo último que ustedes consideran que han hecho las instituciones donde ustedes están para avanzar en este sentido, para reivindicar las lenguas originarias, para poner en el centro de nuestro imaginario colectivo el respeto a los pueblos originarios como una parte de nuestra nación, el hablar de una nación multicultural, multiétnica, es un problema que hay que superar, según dicen algunos, sino al contrario, como un ancla, como un pie, como una raíz que nos mantiene firmes en nuestras culturas y tradiciones. Pues muchas gracias a quienes nos escuchan desde todos lados, como hemos estado siguiendo los chats. Le pediría para iniciar al maestro Juan Gregorio Regino, director general del INALI, si nos puede hablar un poco de esto, de qué se ha hecho y cuáles quizás son los retos que ustedes tienen ahorita por delante. Muchas gracias. Yo que si tienen, si que se condanga, atiendo, que y les he dado un saludo en lengua mazateca y creo que sí me escuchan, ¿verdad? Y agradeciéndoles y saludando a todas y a todas y a todos los presentes, así también como a todos los que se han conectado a esta red. Atendiendo las instrucciones que nos has comentado, Marlina, vamos a exponer algunas ideas en relación a la primera parte que tiene que ver, pues, justo con el cumplimiento de nuestros deberes, de nuestras funciones en el ámbito de nuestras competencias como instituciones. Y en un segundo momento, pues, plantearemos con
ya con más precisión sobre las acciones que tienen que ver con el fomento a la lectura. En México, efectivamente, estamos hablando de una configuración pluricultural de la nación mexicana y por ende plurilingüe. Estamos hablando de 69 lenguas nacionales de acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos, incluido aquí el español, que también es lengua nacional, al igual que las 68 lenguas indígenas. México entonces tiene 69 lenguas nacionales. Esto creo que también es algo que debemos de ir afianzando esta idea, porque siempre hablamos del español y las 68 lenguas indígenas. Entonces yo creo que no, México es una nación pluricultural y tiene 69 lenguas. Esto creo que es muy importante. El ir avanzando, tenemos que ir avanzando en la construcción de políticas públicas que ayuden a que esta diversidad lingüística, étnica y cultural pueda afianzarse dentro del trabajo de las diferentes instituciones en el ámbito público, en el ámbito institucional, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes. Es decir, ese es el impacto que tiene que tener este reconocimiento a la diversidad cultural. Y de alguna forma el INALI ha ido avanzando en tratar de posicionar el tema en el ámbito institucional, en el ámbito gubernamental. Esto quiere decir construir políticas públicas para que todas las instituciones del gobierno, de los tres ámbitos de gobierno, como ya señalé ahorita, el Estado en general, pueda ir conformando sus acciones atendiendo esta diversidad. Y yo creo que un referente muy que hay que resaltar y hay que mencionar en este sentido, es la Secretaría de Cultura como una de las primeras instancias que de manera transversal atiende las lenguas indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos sus programas, en todos sus proyectos, la presencia de las lenguas indígenas está contemplada. Lo deseable es que to en todos los sectores sea esa misma la dinámica que se establezca. Esto es decir, estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso en el que las lenguas indígenas tienen que mirarse como lo que son, como lenguas nacionales, en igualdad con el español. Entonces, pues esto implica que tengamos que trabajar en diferentes ámbitos muy, muy importantes y creo que cuando buscamos incidir en el Estado mexicano, una tarea que ha sido muy importante es la formación de cuadros, la formación de intérpretes, la formación de traductores en lenguas indígenas, de lenguas indígenas al español y viceversa. Hemos creado un padrón nacional de intérpretes y traductores que con esto buscamos que la acción institucional sea pertinente, eficiente. Es decir, que todas las instituciones tengan este profesional que pueda hacer las acciones de traducción y de interpretación de la información pública que generan cada una de ellas. Porque además está constitucionalmente también es un derecho de los pueblos indígenas acceder a la información pública. Y toda la información pública que se genere tiene que traducirse a las lenguas indígenas como un primer paso. Y ahora, digamos, creo que con la pandemia fue pues todo un reto, por ejemplo, de que toda esa información también estuviera en las lenguas indígenas. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo las instituciones tienen que generar información en las lenguas indígenas. Y ahí es donde nosotros aportamos a los intérpretes y a los traductores quienes generan esta información. Igual, lo que tendríamos que hacer con este programa, tendríamos que buscar la forma de hacer una campaña de difusión en las diferentes lenguas indígenas, porque ese es un derecho que los pueblos indígenas tienen. Saber que en su lengua también está esta información que está llegando a ellos.
Entonces aquí hablamos de pertinencia lingüística, de pertinencia cultural, y es parte de los derechos humanos. Los derechos humanos se tienen que garantizar respetando las lenguas indígenas, respetando las culturas y respetando las formas en que éstas se desarrollan. Bueno, este es un ámbito enorme, fuerte, y de repente, pues, se ve en nuestro trabajo posiblemente pues un tanto pues segregado y de repente aislado, porque hay que reconocer, bueno, que el INALI también es una instancia nueva. También la transformación del país es un proceso que está pues en camino, y lo deseable, digamos, es que todo ocurre en todo el aparato del Estado, esta transformación, pero en algunos va con más calma, en otros se había afianzado, como señalaba el caso de la Secretaría de Cultura, y obviamente aquí también habría que mencionar a la Secretaría de Educación como dos instituciones pilares en la construcción justo de acciones que atiendan la diversidad lingüística y cultural. Y en este marco nosotros estamos impulsando una política lingüística multilingüe. Es decir, México se ha caracterizado por una política lingüística monolingüe. Históricamente, ese ha sido la política que ha prevalecido. Pero justo a partir del reconocimiento de la diversidad cultural y a partir del 2003, que se decreta la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, estamos obligados a transitar de una política lingüística que solamente reconocía al español como lengua franca, a una política lingüística multilingüe que ponga en igualdad a todas las lenguas. Ese es el reto, ese es el proyecto por el que el INALI trabaja actualmente, y eso es lo que buscamos, incidir en todas las instancias de gobierno. Pero por otra parte, está el trabajo comunitario. Nosotros le llamamos trabajo comunitario porque tiene que ver con el trabajo que realizamos con los hablantes de las 68 lenguas. Es decir, estamos hablando aquí de un contexto bastante complejo, porque de estas 68 lenguas, la vitalidad de estas difiere mucho. Hay 37 lenguas que nosotros consideramos como lenguas amenazadas, y el resto, que son 31 más, son lenguas en riesgo de desaparición, en diferentes grados de riesgo de desaparición. Entonces, el panorama es muy complicado, es muy difícil. Entonces, también eso tiene que atender y tiene que haber acciones diferenciadas, pues, porque no es lo mismo el náhuatl, el maya, el zapoteco, el tzotzil, el tzeltal, por mencionar las que más se hablan, que las otras, las lenguas yumanas, por ejemplo, el ixcateco de Oaxaca, el chocholteco, el ayapaneco, este último de Tabasco, que son lenguas que están en riesgo y que solamente lo están hablando algunas familias. Entonces ahí la atención tiene que ser diferenciada. Pero también las alternativas de los procesos de planificación lingüística tienen que generarse desde las propias comunidades. Nosotros, atendiendo los principios del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, en el que uno de los postulados principales es esa, ¿no? La centralidad en los pueblos indígenas. Nada para nosotros sin nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las acciones tienen que generarse desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, y son ellos quienes tienen que salvaguardar, proteger, revitalizar, promover sus lenguas indígenas. Es decir, también tiene que haber políticas públicas comunitarias. También tiene que haber planificación lingüística comunitaria. También tiene que quedar claro cómo incide el libro, cómo incide la lectura, los diccionarios, las normas de escritura, los materiales que las instituciones elaboramos y generamos, cómo incide eso en su desarrollo y cómo no llega
a seguir generando procesos de dominación lingüística y cultural. Entonces nosotros, para no tropezar con una política así, buscamos generar desde las propias comunidades esos alfabetos, esas gramáticas, esos vocabularios, esos glosarios, esa narrativa, esa poesía. Y encontramos pues una gran cantidad de riqueza que está allí y que este tipo de acciones pues son las que nos permiten generar acciones comunitarias, porque hay que reconocer que los pueblos indígenas, cada una de ellas tiene, y digo constitucionalmente incluso, está garantizada su autonomía y su libre determinación. ¿Y eso qué significa? Cuando cada pueblo tiene autonomía, pues que se tiene que respetar su territorio, su lengua, su cultura, y que tenemos no solamente que respetarlas, sino que impulsar procesos comunitarios que les permita afianzarse y dialogar con las instituciones, con el Estado mexicano, en igualdad, para que puedan ser parte, para ir atendiendo también y reclamo, y no solamente reclamo, sino también esta perspectiva con la que trabajamos con ellos, ¿no? De igualdad, de frente, en diálogo. Entonces, esto es un proceso que tiene que estar construyéndose y tiene que ver también con la reconstitución de los pueblos, con la reconstitución de la identidad de sus territorios. O sea, la lengua, es un recurso, es un instrumento que permea toda la vida comunitaria, toda la filosofía, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con identidad. Y esto creo que ese es el gran compromiso, el gran reto, y este programa tiene que ayudarnos a ir fortaleciendo estos procesos comunitarios. Entonces, yo creo que nuestras acciones pues van orientadas en estos dos grandes ámbitos, el ámbito institucional y el ámbito comunitario. Muchas gracias. No, pues ahora sí que muchísimas gracias, maestro Regino. Es importante para las personas que nos escuchan que tengan la visión de todas estas instituciones que trabajan sobre este tema. Es importante conocer para en un momento dado saber qué puerta tocar, quién me puede orientar de esto y quién me puede orientar a lo mejor en temas más específicos. Entonces, por eso vale la pena escuchar a cada una de estas instituciones para tener esa perspectiva. Lo que dice el maestro Regino, y creo que estamos precisamente en un cambio, en un momento de cambio en el que tenemos, podemos, tenemos y debemos empezar a pensar políticas con perspectivas multilingües en todos los ámbitos, como transversal, para que realmente peine, para que realmente penetre en el imaginario colectivo. Pues antes de avanzar, saludos a Jalisco, a Sonora, a Veracruz, hasta Tamaulipas también, a la sala de lectura La Búsqueda y al círculo de lectura Las Letras Unen. Abrazos a todas las personas que nos escuchan. Ahora yo le pediría a la maestra Arcelia Palacios Luciano, que sí, que ella puede a platicarnos un poco también sobre la institución. Ella es subdirectora para el fomento de la lectura y escritura en lenguas indígenas, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. ¿Estoy bien? Bueno, si no, ella ya nos aclarará el nombre correcto desde la SEP. Por favor, maestra, adelante. ¿No? ¿No está? Bueno, entonces nos pasamos hasta el maestro Crescenciano. Crescenciano Hernández Cuevas. El maestro Crescenciano, ¿sí me escuchan? El maestro Crescenciano, ahora sí que Sí, perfecto. como decía ayer lo vi en una presentación. No podemos decir que es alguien que es invitado, porque el maestro Crescenciano hemos estado trabajando, en ocasiones nos hemos visto casi una vez por semana o más en sesiones de trabajo para avanzar en esta línea
que nos indicó precisamente el primer encuentro nacional. Así que yo le pediría al maestro Crescenciano, que él es jefe de departamento de la Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del INPI, por favor, si habla un poco de, primero de atrás, de los retos, de lo que hemos avanzado para en el siguiente, en la siguiente parte de nuestra charla, ya entremos a detalle de lo que hemos estado construyendo desde el año pasado. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Con Isaka Nuini, ni cuata rabe, ni con aguchucuita. Y duba yo saco, goto, o canrona macuista, o Iván Segacuyanaco. Bien, pues les he hablado en mi lengua madre y les he dicho que muchísimas gracias por habernos invitado a esta charla, a este diálogo, que es tan importante precisamente porque es uno de los principios que tienen nuestros pueblos, de que a través del diálogo, a través de la comunicación iguales y diferentes a la vez, permite precisamente la construcción colectiva, la generación de una serie de acciones en pro de nuestras lenguas y de nuestras culturas. Quiero iniciar comentando precisamente esta enorme responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. Quiero comentarles precisamente que la perspectiva que se tiene en el instituto es la forma, otras formas de mirar a los pueblos indígenas. Se pregona mirarlo desde esta idea histórica, esta demanda que muchas organizaciones han venido promoviendo, precisamente reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Otra mirada diferente cambia precisamente, es un cambio casi de 360 grados, precisamente porque la mirada que se tenía a los pueblos siempre ha sido de objeto de estudio. Hoy en día se está dando esta nueva perspectiva hacia la atención de los pueblos indígenas, de que tengan esa posibilidad de generar sus propias acciones, sus propias propuestas, actividades inherentes hacia la atención de las lenguas, de las culturas, de los conocimientos comunitarios, porque precisamente forma parte de su identidad histórica. Desde esta perspectiva, entonces, se ha venido tratando precisamente con los pueblos y particularmente en líneas de acciones y programas específicos. Algunos de ellos van orientados precisamente para la contribución al desarrollo integral y bienestar de los pueblos y de las comunidades indígenas. Uno de estos programas fundamentales es el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, por sus siglas PROBIPI, que precisamente busca contribuir hacia el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos. También el acceso a la justicia, el aprovechamiento y conservación de las tierras, del territorio, de los recursos naturales, de la biodiversidad y del medio ambiente. De la misma manera, contribuir también al apoyo a actividades económicas y productivas. Sin duda alguna, otro de los proyectos fundamentales que se está trabajando con los pueblos indígenas es la construcción de caminos e infraestructura. De la misma manera, el fortalecimiento de su patrimonio cultural. Estos programas, estas acciones que se generan desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se busca precisamente que contribuya al desarrollo integral y al bienestar de las comunidades. O sea, se le está dando esta posibilidad a los pueblos que generen sus propias acciones como sujetos de derecho público.
También en este programa de bienestar que se ha estado impulsando a lo largo y ancho del territorio nacional, se traduce precisamente en para la atención de las lenguas indígenas. Hay un programa muy específico que tiene que ver con el PAEI, Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Es un programa que contribuye, apoya, colabora, asiste para que la permanencia de los niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas a través de diferentes modalidades de atención, priorizando a aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. Este programa brinda servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las casas del niño indígena, verificando que estos se mantengan en condiciones de habitabilidad, de equipamiento y uso adecuado, pero también brinda los servicios de alimentación a los beneficiarios para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de equipamiento e infraestructura. De la misma manera, está contribuyendo con jóvenes promotores formativos de lenguas indígenas para que a través de ellos se fomente, se valore y se desarrolle las lenguas indígenas que hablan estos jóvenes que asisten a estos espacios de atención. De la misma manera, también el INPI tiene sus radiodifusoras bilingües que contribuyen con el fomento a la lectura, el fomento a la cuestión cultural, a la cuestión identitaria de los pueblos, poco para revertir esta idea errónea que se tiene, que todavía algunos padres, incluso algunos profesionistas, piensan que la cuestión cultural y la cuestión lingüística de los pueblos no tiene relevancia alguna. Bien, pues de este modo quise presentar lo que hace el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin duda, por la falta de tiempo, espero poder abordarlo más enseguida, las cuestiones específicas que pudieran contribuir con un programa importantísimo que aglutina a las diferentes instituciones afines a la cuestión cultural y a la cuestión lingüística para precisamente fomentar el uso social de las lenguas. Me parece que el papel fundamental que debemos de jugar las instituciones es que le demos la posibilidad a los hablantes y a las comunidades que hagan uso de sus lenguas, porque de lo contrario, estas lenguas en un poco tiempo dejarán de existir precisamente porque hace falta que se fomente su uso tanto en la expresión oral como en la escritura. Muchísimas gracias. Zeta Raven. No te escuchamos, Marina. ¿Ya? Que digo que el maestro Crescenciano habla de pueblos indígenas como sujetos de derecho, y es importante ir hilando los conceptos que se van virtiendo aquí en la conversación y cómo algunos conceptos se vinculan a otros. Las palabras, lo que él nos está comentando, tiene mucho que ver con lo que antes nos decía el maestro Regino. Diseñar, pensar y empezar a aplicar, a llevar a cabo políticas y perspectivas multilingües en todas las dependencias, que sea un trabajo transversal a todas las dependencias del Gobierno de México. Muchas gracias, maestro Crescenciano. Y ahora le vamos a pedir la participación de CONAFE. Está con nosotros Ana Patricia Cedillo Torres, ella es
jefa de Departamento de Atención a la Diversidad. CONAFE, yo quiero subrayarlo para quienes nos escuchan y no conocen, vale la pena que se metan a su portal, que conozcan el trabajo de CONAFE, porque tiene muchísimos años ya. Para instituciones como el Fondo de Cultura, publicar un libro en lenguas originarias es sumamente complicado porque no puedes ni siquiera todas las personas parlantes, o sea, hablantes de esa lengua, la saben leer o conocen los códigos para leerla. Y en cambio el CONAFE, lo mismo que el INAL y demás, tienen muchos, muchos años haciendo este trabajo. Tienen ya materiales bibliográficos muy importantes y además es una institución que está siempre en el territorio, en los lugares más remotos, en los lugares menos accesibles, ahí donde están las comunidades originarias, ahí siempre está el CONAFE. Entonces, bueno, creo que parezco la presidenta de su club de admiradores, pero creo que es muy bueno el trabajo que hacen. Adelante, por favor, Sandra. Sí, buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la invitación a este conversatorio. Reciban un afectuoso saludo por parte del director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el doctor Gabriel Cámara y Cervera. Antes de iniciar, me gustaría enviar un cordial saludo a todos los mediadores y promotores del país por la extraordinaria labor que realizan en las salas de lectura, por todas las actividades que encaminan a la promoción de la cultura y las lenguas nacionales. Bien, para retomar y dar seguimiento a lo que comentaba nuestra mediadora, el CONAFE apoya para que los niños y niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Así también extiende la participación en los espacios educativos a los padres, a las madres de familia, a las personas de las comunidades, en los contextos rurales, indígenas y migrantes, con mayor desventaja económica y social de todo el país. El modelo educativo de CONAFE se implementa durante el trayecto de desarrollo de 0 a 14 años mediante una propuesta flexible, pertinente, bilingüe e intercultural que pretende responder a las necesidades específicas de los estudiantes y las comunidades beneficiarias. La innovación académica del CONAFE es trascender a una organización curricular flexible y autogestiva que se materializa en la construcción de temas locales de interés individual y comunitario a fin de recuperar los elementos del entorno cultural de las personas. Con esta perspectiva, lo que nosotros pretendemos es promover una educación comunitaria para el bienestar, porque permite compartir lo mejor de cada cultura para alcanzar un bienestar colectivo, donde se privilegie el respeto a la diversidad, a los derechos humanos fundamentales de las personas, a su lengua, a su cultura, y principalmente al cuidado por el medio ambiente. Una de las características principales de este modelo es el aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, con el objetivo de generar un ambiente de trabajo de confianza que invite a que la comunidad aprenda a aprender, aprenda a convivir y a expresar todas sus inquietudes. El diálogo es fundamental porque permite escuchar quién es el otro, cuál es su cultura, su lengua, sus necesidades, sus intereses. En este encuentro de uno a uno se impulsa la oralidad de sus lenguas y se encamina al ejercicio de la escritura con el apoyo y participación cercana de las madres, padres, cuidadores y comunidad en general. El modelo educativo se rige bajo la pedagogía de la relación tutora, donde la conformación es horizontal, uno a uno, y la estrategia para implementarla es a través de conformación de redes de tutoría. Estas interacciones que se dan en ese encuentro posibilita mayores oportunidades de aprendizaje significativos. Así también, lo que se promueve son las habilidades fundamentales como la lectura, la escritura, la oralidad y las matemáticas. Estas, a su vez,
son ejes transversales para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes hablantes de la lengua indígena. Y bien, para lograr estas premisas, una de las acciones que se realizan es la formación de figuras educativas bilingües con la finalidad de acompañar a todos los niños, a los estudiantes y a los miembros de las comunidades para promover y sensibilizar sobre la importancia de su cultura, de su cosmovisión, de su lengua, con el fin de fortalecer su identidad. Ya más adelante en mi intervención voy a compartir lo que abona CONAFE para el programa de fomento de lectura a las lenguas indígenas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la intervención. Y dices tú, el diálogo permite escuchar quién es el otro, quién es la otra. Y justamente el programa de salas de lectura, lo mismo que el programa que tenemos de creación de clubes de lectura, son comunidades lectoras. Son comunidades lectoras en las que una de las herramientas fundamentales es el diálogo, es escuchar a la persona que está presentando un libro, a la persona que le impactó la lectura, o que lee un poema, o que tiene una inquietud. Y entonces, si hay una esencia del programa de salas de lectura, e insisto, lo mismo que el programa de clubes de lectura, es el diálogo, es la fraternidad, es el respeto hacia la otra persona, ¿no? Ahora yo le pediría de Linnea a Elisa Vivas, que ella es jefa del Departamento de Desarrollo Curricular Indígena, si por favor nos acompañas con tu intervención. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Reciban también un saludo de nuestras autoridades del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Agradecen la invitación a este conversatorio. Y bueno, voy a platicarles un poco sobre el modelo educativo que da atención a la población hablante de lenguas indígenas. Este modelo educativo surge con el interés y la búsqueda de ampliar, ¿no?, las posibilidades de comunicación de los pueblos indígenas y de los que no son indígenas con los que conviven. También de que ellos puedan participar de la cultura escrita en la lengua materna y en español. Pretende también que los materiales sean pertinentes lingüísticamente. Una de las grandes preocupaciones de Linnea es que cada uno de los materiales que se construyan desde las regiones de atención y que sea a partir de la variación lingüística de esas regiones de atención. Con ello, también pretendemos garantizar la pertinencia, no solo de la parte lingüística, sino también de contenidos culturales. Y otra de las grandes cosas es que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, como ustedes han de saber, atendemos a población mayor de 15 años que por alguna razón no ha podido concluir o no ha accedido a la educación primaria y secundaria. En este sentido, una de las cosas que hacemos es básicamente reconocer el saber, las prácticas letradas que tienen de alguna manera la población y partir de esas prácticas y de esas necesidades para la construcción de materiales educativos. La otra de las cosas es identificar y ampliar la oferta educativa en las diferentes regiones de atención. Es analizar, valorar, evaluar qué tan pertinentes son los materiales educativos y si estos pueden ampliarse a otras regiones más cercanas que en donde sean funcionales y sean pertinentes. Con esta búsqueda, en las últimas décadas hemos podido ampliar nuestra oferta educativa a 64 lenguas y en este año estamos incorporando la elaboración de nuevos materiales para la población háblate de Pame Norte, ubicada en San Luis Potosí y en Sonora con la lengua Yaqui. Seguir ampliando. Y como decían mis anteriores compañeros que participaron, es reconocer esa diversidad lingüística y atender la diversidad lingüística con materiales educativos cada vez más pertinentes a las propias lenguas. En este sentido, una de las, el INEA ha realizado tres tareas como importantes
para garantizar estos derechos culturales, estos derechos de los pueblos indígenas. Una de ellas, como ya les comentaba, era la elaboración de materiales educativos. Materiales educativos que se construyen con los hablantes en las regiones y que tienen como punto de partida la identificación de las necesidades comunicativas orales o escritas en español o en lengua indígena de la población. También buscamos incorporar aquellos textos orales o escritos que los que identifican las personas como necesarios, que les demanda a las instituciones, y también, ¿por qué no pensar en aquello que no existe y que realmente apoyaría y mejoraría la calidad de vida de las personas? El INEA debe de ser y está buscando y está en la búsqueda y en el trabajo de ser un garante del ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos. En este sentido, pone énfasis en la construcción de materiales educativos en estas necesidades posibles, identificadas y que existen en el entorno. Por otro lado, para que estos materiales puedan aterrizar de manera más adecuada y pertinente en las regiones de la población hablante de lenguas indígenas, se tiene también un programa de formación de las figuras educativas, tanto de un formador en la lengua indígena de la región, como del alfabetizador o asesor bilingüe, como le llamamos nosotros también. Esta figura son personas que son hablantes de la región y que se les prepara para leer y escribir en la lengua y luego enseñar y ser promotores del uso de la lengua escrita y de las diferentes y de los diferentes usos de la lengua en espacios públicos y privados. Algo que es importante y que los materiales tienen como finalidad es mostrar y hacer uso de las lenguas indígenas en textos del contexto comunitario y fuera de la comunidad. En nuestros materiales educativos hacemos diferentes ejercicios que están más allá de las propias historias valiosas e importantes de los pueblos, pero también de los textos de uso social, actas de nacimiento, convocatorias y demás textos que forman parte de la vida de la comunidad para promover sus actividades culturales, pero también para convivir con los no hablantes y saber qué es lo que hacen los no hablantes. Esta formación que tienen las figuras educativas en el uso de estos textos sociales, que además son ellos quienes se van a encargar de formar en la lectura y escritura a los adultos, también pretende que ellos se conviertan en promotores del uso de la lengua escrita. Otra de las tareas que es importante es la evaluación de las regiones de atención. Y es muy importante, la diversidad cultural y lingüística es muy amplia. Hablar de un mixteco no siempre nos puede ser funcional, o al menos en el campo, con los asesores y los adultos, hemos descubierto que no nos permite atender con un solo material a toda la región mixteca. Eso ha hecho que tengamos que identificar esas diferencias lingüísticas que no hacen posible la comunicación y que llevan a INEA a producir nuevos materiales para esas regiones específicas en donde sea posible la comprensión y el conocimiento a través de la lengua escrita indígena. Este es un elemento muy importante. En más de una ocasión, el INEA ha tenido que dar pasos atrás para decir, con este material no puedo atender a la población, y se da la tarea de construir materiales para que puedan realmente atender con pertinencia lingüística a la población. Esas son tres grandes tareas que estamos nosotros desarrollando y que forma parte de esta búsqueda y convicción de hacer cada vez más pertinente y de ser una institución que garantice el ejercicio de los derechos de las poblaciones, ¿no? Hablante de lenguas indígenas. Pues muchas gracias, Elisa. Y vemos aquí con tus comentarios cómo es absoluta y totalmente pertinente este trabajo interinstitucional. Ustedes que han, ahora sí que perdón que diga así, pero que han pedaleado, que han caminado, que han subido y bajado montañas, que han dialogado,
Este conocer directamente en el territorio, que el material que yo traía de Ñusabi, de lengua mixteca, resulta que paso el río y del otro lado del río ya es otra cosa, ya varió, y entonces, ¿qué hago? Ese es un trabajo que ustedes, que el INEA lo puede hacer. El INEA, digamos, tiene ese historial y tiene ese aprendizaje, ese camino recorrido de cómo tener, aunque sea 13 ejemplares, 15 ejemplares, 25 ejemplares de un material que solo sirve para atender a unas comunidades que lo hablan. Y no es menos importante, es sumamente importante que se haga en su lengua en cada caso. Y por eso la importancia de este trabajo interinstitucional, porque sería imposible que desde el Programa Nacional de Salas de Lectura, que desde el Fondo de Cultura Económica, pudiéramos cubrir estas necesidades. En cambio, esta sumatoria es sumamente importante. Antes de avanzar, solamente quiero, ahora sí que ya no pudimos despedir al maestro Regino, pero afortunadamente tuvimos sus palabras. Y quiero decir que, al igual que hace rato que mencionaba de Crescenciano, y lo que voy a decir con el siguiente participante, no son presencias momentáneas. Ya nos vemos, ya incluso hace poco que nos vimos en la conferencia de prensa en el Museo Indígena, ahí ya nos veíamos que éramos algo más que un cuadrado, pero porque ya rato trabajando, y entonces eso es muy bueno. Aquí no está presente, pero insisto, lo sigue estando, y entra a acompañarnos Felipe Gómez Antúnez. Ahora vamos a darle la palabra a Guillermo Bello Chávez. Guillermo viene de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas ahora, ¿no? Ahorita nos comentarás un poco de eso. Pero quien iba a estar aquí presente, digo, y no menosprecio ni mucho menos, sino agradezco profundamente a Guillermo su presencia, pero iba a estar presente Rocío Casariego, y lo quiero subrayar porque Rocío también es una compañera que cuando empezamos a hablar de esto, de esta inquietud y demás, no fue solamente una servidora pública de otra institución que escuchó y dijo, pues, está interesante lo que están platicando y a otra cosa mariposa, sino lo escuchó, lo asumió, lo retomó, y una de las personas que más ha estado trabajando en esta línea que hoy nos ocupa aquí en este segundo encuentro, una actora muy importante es Rocío Casariego. Así que desde aquí le mandamos un abrazo a Rocío, y para nosotros es igual que con el caso de Regino, sigue estando aquí presente en la mesa. Así que Guillermo, te toca cubrir doble porque te toca cubrir tu participación y también la presencia de Rocío, que ahí la tenemos, ¿no? Sí, muchas gracias, Marilina. Yo encantado de estar aquí en este espacio interinstitucional que se ha venido construyendo. La idea original, obviamente, pues es que estuviera aquí la maestra Rocío, que es mi jefe y que pues también hemos estado participando en todo este proceso, pero desafortunadamente pues tuvo un imprevisto de salud hoy en la mañana. Entonces, bueno, pues ya me toca compartir lo que a ella con mucho gusto le hubiera encantado, pero en esencia la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas es una de esas instituciones que son pioneras junto con otras instituciones que nos acompañan, por supuesto, en este esfuerzo interinstitucional que ya viene de larga data. Digamos, estoy pensando en un momento de institucionalización de estos esfuerzos de construir una política pluricultural o intercultural multilingüe. No son distintos términos los que están emergido a lo largo de las décadas, y en particular la Dirección General de Culturas Populares surge a iniciativa de un conjunto de antropólogos, de científicos sociales, que habían destacado no solamente en el estudio de las culturas
indígenas, sino que también más allá de tomar las culturas indígenas como un sujeto de estudio, sino que también impulsaron la institucionalización precisamente de estas políticas que van más encaminadas hacia la construcción de una política multicultural que sigue siendo muy, muy necesaria, ¿no? Y de hecho, pues, estamos hablando gente, pues, como de Guillermo Bonfil Batalla, de Leonel Durán, de Rodolfo, por supuesto, Rodolfo Stavenhagen, que al mismo tiempo que estaban impulsando esta institucionalización, de la cual dio fruto en culturas populares, entre otras esfuerzos institucionales, pues también estaban dialogando, digamos, participando de manera muy activa en la construcción del marco normativo internacional que tenemos hoy en día en cuanto a los derechos indígenas, ¿no? Un marco normativo internacional y después también pues, el avance nacional y en los estados de estos esfuerzos, ¿no? Entonces, no es menor y a partir de ahí pues, se dieron un conjunto de acciones importantes, no solamente la construcción de la dirección general, sino que al interior de la dirección general pues también emergieron iniciativas como la construcción de las unidades regionales, que fue una cuestión muy importante en el ámbito de la formación de muchos compañeros que se convirtieron ahí en gestores de la cultura popular. Hoy en día tenemos 22 unidades regionales en distintos estados del país, que bueno, pues vienen desde los 80s realizando este tipo de actividades, ¿no? Hasta la fecha. Otro esfuerzo importante que también caracteriza a la dirección, pues es el Museo Nacional de Culturas Populares, que obviamente a lo largo de los años pues ha tenido exposiciones dedicadas, exposiciones memorables, ¿no? Como la que hubo sobre el maíz en algún momento y por ejemplo la última exposición que salió en vida del maestro Francisco Toledo, pues se armó también ahí en el Museo Nacional de Culturas Populares. Entonces hay otras instancias que es, por ejemplo, el Centro de Información y Documentación, el CID, de Alberto Beltrán, que lleva el nombre, digamos, otro de estos antropólogos fundadores. Hay un programa que es paradigmático también, si de promover la participación de las comunidades, hablamos, que es el PACMIC, que ya tiene, digamos, más de 30 años, PACMIC, de manera muy sencilla, que muchos de nuestros mediadores de las salas de lecturas, muy probable que conozcan, pues es el programa de acciones multilingües y comunitarias, que en esencia consiste, pues es un programa de apoyos económicos a acciones de preservación y desarrollo de las culturas indígenas, urbanas, populares, ¿no? Y que cada año, a partir de este programa, se pueden financiar cientos de programas que emanan precisamente de las propias comunidades. A partir de esta administración, que inició en 2019, le dimos un mayor énfasis, una mayor focalización al PACMIC en poblaciones indígenas. Y pues a lo largo de la historia del PACMIC pues, se han financiado también, se han podido desarrollar infinidad de experiencias relacionadas con las culturas y las lenguas indígenas, desde publicación de libros bilingües, proyectos de salvaguardia o de rescate de tecnologías indígenas, en fin, ¿no? Y ya también más recientemente, pues tenemos, llevamos a cabo una acción también muy importante de un taller de creación de escritura creativa en lenguas indígenas. Ahí hicimos ese esfuerzo institucional de la mano de CONAFE, que aquí está también Sandra Cedillo, no estoy mintiendo, estuvimos ahí metidos desde 2019 en un montón de estados, también hicimos talleres en cualquier cantidad de espacios y como un poco también como
el contexto a partir del cual surge la iniciativa que vamos a presentar ahorita en la segunda ronda de participaciones, ¿no? No quiero dejar de mencionar también que Culturas Populares ha tenido, tiene ahorita, digamos, la responsabilidad de dirigir, de diseñar y coordinar la política nacional en materia de patrimonio cultural inmaterial, porque, pues, de hecho, las lenguas indígenas se consideran también como parte fundamental dentro de los ámbitos culturales que se manejan en el patrimonio cultural inmaterial. Pues es una de los ámbitos fundamentales, ¿no? El tema de toda la tradición oral y las lenguas. Entonces, también ahí estamos participando. Lo último, a partir de 2019, tuvimos en coordinación con la Cámara de Diputados, echamos a andar una acción que se llama Las Lenguas Toman la Tribuna. Y ha consistido, ahora ya iniciamos la segunda edición, eso consiste en que al inicio de cada sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, un hablante de lengua indígena sube a dar un discurso de 5 minutos en su lengua. No lo dice en español, lo dice nada más en su lengua. Y bueno, atrás obviamente pues hay una pantalla en donde aparece el texto en español, pero en principio es la idea de visibilizar, de hacer que se escuchen las lenguas indígenas en la Cámara de Diputados. Y bueno, como producto de la primera edición, se publicó, se sacó una edición en donde está un libro, en donde están todas las participaciones, y pues ese libro resume, bueno, son 45 lenguas indígenas diferentes, ¿no? 48, más de 45 hablantes fueron a lo largo de todo el año, y entonces pues también eso se puede consultar, todo ese material se puede consultar en nuestra página de culturaspopularesindígenas.gob.mx, entre algunas otras cosas que por ahí también se puede encontrar. El premio NESA, digamos, pues también somos pioneros en el tema de la literatura en lenguas indígenas, fue una creación de un maestro también náhuatl, ¿no? A principios de los 90s, y ya el año pasado también tuvimos una nueva edición, es una cuestión bianual, y pues a lo largo de todo este tiempo también hemos conformado un pequeño acervo bilingüe de distintas lenguas, y pues con muchísimos escritores también que se han promovido a partir de ahí. Y pues ya en la segunda parte ya alcanzaré a decir la otra parte de cómo estamos participando aquí en esta estrategia. Gracias, Marlene. Gracias. Las lenguas toman la tribuna, dice Guillermo. Y yo creo que ahora estamos avanzando hacia eso, a que las lenguas no solo tomen la tribuna, sino tomen las conciencias, tomen las conciencias también de quienes ejercen el gobierno a nivel municipal, estatal, federal, en diferentes instituciones, no solo en las instituciones tradicionalmente responsables de la atención a los pueblos originarios, sino del resto de la nación, que sea consciente de eso y que las lenguas tomen sus oficinas y tomen sus presupuestos y demás para que entonces avancemos. Vamos a la segunda parte. Ahora sí que, primero quiero saludar de la Ciudad de México, que nos escriben, de San Luis Potosí, de la Sala Solo para Chimuelos, que me encantó el nombre, Sala de Lectura, Leer para Ser Libres, de Felipe Zapata, también un abrazo a Baja California, Nayarit. Da muchísimo gusto que estén escuchando. Y a quienes escuchen esta transmisión, a quienes nos estén viendo ahorita, les pedimos que lo compartan, porque vale la pena que después se pueda volver a ver, escuchar esto, porque creo que aquí surgen elementos que pueden ser de utilidad para muchas compañeras y compañeros en el país. Como decíamos, a partir del 6-9 de agosto de 2021,
que tuvimos el primer encuentro nacional de salas de lectura en lenguas nacionales, ahí se subrayó la importancia de realizar un trabajo interinstitucional. Si lo que queremos hacer es fomentar la lectura, si lo que queremos hacer es fortalecer estas comunidades lectoras, ¿a quién teníamos, qué puertas teníamos que tocar para lograr avanzar y dar un salto cualitativo? Le pediría, vamos a hacer, no quiero tanto como un interrogatorio, porque más bien ustedes mismas, ¿quién quiere tomar la palabra? Yo lo que les pediría, desgraciadamente, ya aquí en el chat nos están abrumando con ya tienen que cerrar, ya vayan bajando la cortina. Entonces, para no bajar la cortina así de sopetón, más bien ustedes, quien levante la mano y empezamos, o adelante, por favor. Muchas gracias. El CONAFE promueve y fomenta la lectura y la escritura principalmente a través de la producción de textos propios en las lenguas indígenas de los centros educativos en el marco de la relación tutora. También se promueve en los estudiantes y personas de las comunidades la creación de prácticas artísticas y culturales donde expresan sus aprendizajes, emociones y visión del mundo. Las estrategias utilizadas ayudan a potenciar, por un lado, el fomento a la lectura de manera lúdica, creativa y atractiva, con materiales que se tengan al alcance de todos, para desarrollar técnicas de artes plásticas, visuales, técnicas de artes auditivas y técnicas de artes corporales. Estas técnicas artísticas que se promueven favorecen la comprensión y el gusto por la lectura. Incluyen un texto literario o una historia local que se emplea como punto de partida para la construcción de saberes, de ideas, que luego se compartirán con los demás apoyándose de una producción artística. Y estas pueden ser individuales, pueden ser grupales, incluso pueden incluir ejercicios colectivos de expresión artística. Actualmente, CONAFE cuenta con un acervo de textos bilingües para que todos los beneficiarios de la comunidad tengan la posibilidad de acceder a la diversidad cultural y lingüística. Esta serie se llama Hacedores de las Palabras, y estos textos de colección fueron originalmente escritos por los niños y las niñas del CONAFE en las lenguas indígenas y fueron traducidas en español. Esto fue a partir de la recuperación de la tradición oral de todas las comunidades y la elaboración de dibujos. Los temas que se abordan en esta colección son cuentos de animales, hablan sobre el maíz, recetas, leyendas, adivinanzas, y esto se pretende que con este material se despierte el interés y se disfrute las historias en lengua indígena. Otra serie es El viaje de colibrí. Son principalmente audios en algunas lenguas indígenas, y esta colección pretende favorecer y fortalecer el bilingüismo oral y escrito para el fomento de la lectura. Y como parte de este trabajo colaborativo de las diferentes dependencias que conforman el programa interinstitucional de fomento a la lectura en lenguas indígenas, el CONAFE integrará las estrategias artísticas en la capacitación para los promotores de la lectura, con la intención de trabajarlas con los usuarios de estos clubs. Y se pretende promover el uso de la lengua indígena, también se desarrolla en ambientes donde se favorezca el diálogo, el juego y la creatividad. Finalmente, también compartirá este programa el acervo bibliográfico que mencioné anteriormente, para que todos los que estén interesados en pertenecer a los clubs de lectura tengan la posibilidad de leerlos, de explorarlos, con la finalidad de vivir momentos de diversión, de aprendizaje, de diálogo, de disfrute, de creación de nuevas historias, así como el encuentro de otras culturas y lenguas. Para cerrar, nos complace enormemente colaborar en este equipo de trabajo que tiene como fin último promover el gusto y fomento de la lectura, pero además para contribuir
en la revitalización, fortalecimiento y mantenimiento de las lenguas nacionales. Muchas gracias. Sandra, y le pediría ahora al maestro Crescenciano Hernández si continúe y después estaría Elisa Vivas. Por favor, adelante, maestro Crescenciano. Sí, maestro Crescenciano. ¿No me escuchan? No me escucha, ¿verdad? El maestro. Ya me escucho, ya. Tenía este pequeño detalle. Yo soy. Bueno, muchísimas perdón, gracias nuevamente. Miren, por aquí tengo unos mensajes que dicen: ¡apúrate! Sí, es que estoy aquí en la ciudad de Oaxaca, entonces la señal no está muy estable, pero muchas gracias nuevamente. Voy a hacer el uso de la voz. Buscamos, efectivamente, lo que ha hecho, lo que hace falta es que. Todas las lenguas, como bien lo decía el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, todas las lenguas están en este proceso de extensión, pero muchas de ellas, como bien lo decía, hay 31 de las lenguas de las 68 están en este alto grado de exterminio, de desaparición, y pues las demás que a pesar de que tienen un buen número de antes, también en ese mismo proceso de un tiempo no muy lejano dejarán de existir. Por eso precisamente la urgencia de hacer algo por la atención de estas lenguas, ¿no? Por eso se genera este programa interinstitucional de fomento a la lectura en lenguas indígenas, recuperando precisamente las diferentes experiencias que se tienen, que se han generado, y cada una de las instituciones participantes. En el caso particular del INPI, pues hay un espacio, como bien le comentaba, las casas y comedores de la niñez indígena, un espacio que está en las comunidades y que asisten niños y jóvenes que se les está apoyando para que puedan realizar sus estudios de nivel básico. Incluso hay jóvenes que realizan sus estudios de nivel secundaria, del bachillerato y también nivel universitario. Entonces, estos jóvenes, hay jóvenes de las comunidades que se le ha denominado promotores formativos de lenguas indígenas, quienes son los motores principales precisamente para el fomento a la lectura en estos espacios. También comenté estos estudiantes de lenguas indígenas, es lo muy importante porque con el perfeccionamiento, con la capacitación y con el acompañamiento a estos jóvenes, pues están valorando, generando acciones de oralidad, de lectura, de fomento a la lectura y el uso cotidiano de las lenguas en estos espacios donde acuden estos niños, estos estudiantes, para que también a la vez puedan acompañar a los maestros, niveles educativos que funcionan en las comunidades donde están estas casas y comedores de la niñez indígena. Se habla de 1,060 jóvenes, ¿no?, de promotores formativos bilingües que están con esa intención de atender a las 68 lenguas, ¿no? En estos 289 casas y comedores de la niñez indígena.
también, como decíamos ya, están también en, se cuenta con bueno, estos comedores, contamos con la presencia en 21 entidades federativas. Pero también se cuenta con el sistema de radiodifusoras culturales indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el cual está integrado por 22 estaciones en 29 frecuencias con cobertura potencial en 1,692 municipios indígenas, con una audiencia de aproximadamente 16.6 millones de radioescuchas. Entonces, con el fomento a la lectura, precisamente permite que los hablantes, las comunidades, pues empiecen o empecemos a fortalecer a nuestras lenguas, a valorar nuestra lengua, porque consideramos de que es una acción que le permita a los hablantes y a las comunidades empoderarse de sus derechos culturales y lingüísticos que están plasmados en leyes tanto del ámbito internacional como nacional y también en el ámbito estatal. Entonces, es bien importante este proyecto, la suma de esfuerzos para este proyecto, porque queremos que los hablantes y las comunidades se den cuenta de la importancia que tienen sus lenguas a través de los acervos que cada institución va aportando para que sea como un recurso para el fomento a la lectura en lenguas indígenas, ¿no? Hay mucho que comentar al respecto, pero la idea es que fomentemos el uso social de las lenguas. O sea, que la parte del estudio de las lenguas le dejemos a los estudiosos, a los investigadores. Nosotros fomentemos para que las comunidades hagan uso de las lenguas. Una de las formas de cómo revertir este desplazamiento que están sufriendo las lenguas indígenas. Entonces, ese es el gran reto. Pensamos que este proyecto inicia precisamente en este decenio internacional de las lenguas indígenas, pero no solamente sea en el decenio, sino un primer momento sea en el decenio y que constantemente nos sentemos a valorar y a darle seguimiento a todas estas acciones que seguramente va a ser de gran beneficio para las comunidades, para que valoren sus lenguas y sus culturas y toda esta riqueza identitaria que poseen, pues tiene un valor enorme. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por escuchar este mensaje. Muchas gracias, saludos. Gracias a usted, maestro, y aprovecho, justo Sofía me anotaba que hay 40 audios de fomento a la lectura que fueron elaborados por mediadores y mediadoras y que se van a transmitir precisamente en estas radiodifusoras indígenas. Entonces, eso va a permitir conocer y desplegar mucho la información. Antes de que intervenga Elisa, después de Elisa le pediría a Felipe Gómez Antunes que nos acompaña para que también intervenga, y Guillermo, pues te tocará nuevamente cerrar. Así que vamos, vamos con Elisa de Linea, por favor. Elisa, Vivas. Adelante. Bueno, sí, gracias. En este caso, nuestra intención de las acciones para contribuir en el programa de interinstitucional de fomento a la lectura es aportarle a la biblioteca digital alrededor de 150 libros de lectura que contienen nuestros paquetes modulares. Nosotros generamos paquetes modulares con diferentes libros, y uno de ellos es el libro de lecturas, de tal manera que cada uno de los adultos que se incorpora a nuestros servicios educativos pueda contar con una pequeña biblioteca a lo largo de todo su estudio, en el nivel de alfabetización, de materiales en su lengua materna. En este caso, los libros de lectura son libros que hablan sobre las historias del propio pueblo, pero también de otros pueblos. Y en esta finalidad de acceder a la cultura escrita a
lengua, eso es uno de los aspectos que se han cuidado. Conocer desde la propia lengua más sobre mi pueblo, pero también sobre otros pueblos que pueden ser de interés. Así, en estos libros de lecturas podrán encontrar en una lengua totonaca textos sobre el origen del arroz para los chinos o sobre los pueblos rarámuris. Igual para los rarámuris, en los textos de rarámuri pueden encontrar textos que hablan sobre los norte de Estados Unidos y de otros tantos pueblos. Por lo general, las historias que se incorporan a los libros de lectura tienen que ver con estas historias de origen que guardan los pueblos, sobre su cosmovisión, historias del pueblo, de algunos eventos importantes o personajes importantes que son relevantes para la historia y la construcción de la identidad de los pueblos. Eso es lo que podríamos encontrar. Y otra de las cosas es también, recientemente nos estamos incorporando a esta coordinación, es participar en las acciones de formación, en el programa de formación de lectores, y también pensar, ¿por qué no?, en nuestras figuras educativas que sean formadores, promotores de la lectura, y que puedan también compartir el gusto por la lectura en su comunidad y con los demás. Algo de las cosas que es importante es que, si bien la coordinación interinstitucional es muy importante porque el INEA ha realizado diferentes textos y muchas acciones, pero siempre ha estado acompañada del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o del INPI. Con el INPI pudimos, en esta época de pandemia, realizar algunos programas de radio en las lenguas indígenas, y la finalidad también era la promoción de la lectura de los contenidos de estos libros de lecturas. Entonces eso también es algo que tenemos ya y que hemos compartido, y que es con la finalidad de promover el uso y conocimiento de las lenguas indígenas y de la diversidad lingüística. Gracias, muchas gracias. No, muchísimas gracias por avanzar. Saludos a Chiapas, Yucatán y Tlaxcala, también a las salas de lectura La Magia de los Libros, al Centro de Lectura y Formación Lectora, Atrapa Palabras y Letras Migrantes. Muchas salas de lectura, afortunadamente, presentes el día de hoy. Entonces, avanzamos ahora con el INALI y le pedimos su intervención a Felipe Gómez Antúnez, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, colegas, y con la audiencia. El maestro Juan se disculpa, pero va precisamente para allá, para Oaxaca, donde estás, Crescenciano. Y como se ha mencionado aquí reiteradamente, porque pues el trabajo de la transformación y el trabajo con las lenguas indígenas pues se realiza en campo, ¿no? Entonces, naturalmente, en el INALI, pues las comisiones son el pan de cada día. Mencionar, el INALI está, celebramos muchísimo este programa interinstitucional, porque como se ha visto aquí, pues todos tenemos muchos cachitos importantes por aportar, tanto de información útil para las distintas instituciones que están vinculadas a este programa, como los productos mismos. El INALI, como se ha mencionado aquí y de parte de otras instituciones, contribuye a la biblioteca digital con algunas de las publicaciones del INALI. Mencionar que entre las publicaciones del INALI pues se encuentran distintos tipos de acervos. La mayoría de estos, naturalmente vivos, como el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, el Atlas de Lenguas Indígenas y el Acervo de Lenguas Indígenas, que se van construyendo y se están alimentando y se van modificando. Entre otro de los productos, digamos, editoriales del INALI son las normas de escritura. Actualmente contamos con 19 normas de escritura y 22 alfabetos, que estas normas también están vivas, y es importante destacar que se construyen, o bueno, más bien las construyen las comunidades de hablantes, y el INALI funge como una entidad que acompaña. Y destacar nuevamente la interinstitucionalidad, porque estas normas, ¿a quién sirven primordialmente, o digamos el lector objetivo principal de estas normas de escritura? Son las y los docentes, por lo cual pues resulta inevitable, esencial y muy
fructífero vincularse con la SEF, con AFE, INEA. Y quisiera nada más compartirles que el INALI tiene también un catálogo de publicaciones, que es el Dutch Lab, que pueden visitar en el sitio en internet, y que es precisamente este acervo el que se empieza a compartir a través de este programa interinstitucional, que esperemos que este acervo que se está armando a partir del programa, pues sea el gran acervo de lenguas indígenas, de publicaciones en y sobre lenguas indígenas nacionales, porque ahora que hablaba Guillermo, pues sí, la dirección a la que pertenece es pionera y tiene un acervo muy, muy, muy rico que está por ahí, y digamos que este acervo va a conjuntar todo eso, el premio Nezahualcóyotl. Nosotros tenemos el premio de lenguas indígenas de América, el PLIA, que hacemos en colaboración con la UDG, y todos estos que los que nos interesan las publicaciones en lenguas indígenas vamos consiguiendo por aquí y por allá en CONAFE y vamos armando nuestros acervos, bueno, ahora van a estar disponibles, gracias a este esfuerzo interinstitucional, van a estar disponibles todos estos cachitos que hacen, que integran este gran, gran corpus en crecimiento, en transformación y en crecimiento, que es el acervo que se está armando con el programa interinstitucional. Entonces, pues celebramos mucho eso y esta es una, digamos, etapa inicial y celebramos que de aquí se pueden derivar muchas otras acciones, porque como hemos visto, pues el ecosistema o el sistema de la literatura y de la literatura o de las publicaciones en lenguas indígenas requiere muchos actores, traductores, correctores, promotores de la lectura, gestores culturales y gestoras culturales, en fin, de muchas acciones que el programa puede y debe pues dar cohesión para acciones que sean que incidan en todo el sistema, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y por aquí estamos. El entusiasmo se contagia, así que da mucho gusto escucharte hablar. Y eso, el que vayamos a disponer en muy poco tiempo de esta biblioteca, aunque sea en términos virtuales, de todos estos materiales, creo que es un gran, una muy, muy buena noticia para quienes están al frente de sus comunidades lectoras. Volviendo a las lenguas, toman la tribuna. Guillermo Bello Chávez, adelante, por favor. Gracias, Marilina. Sí, precisamente, vamos más allá de conformar estos esfuerzos interinstitucionales y poner, digamos, en una nube todas las publicaciones que se han conformado, que se han diseñado a lo largo de la historia en culturas populares, que esa parte, pues, también, digamos, ya está. Nos interesa también, así como lo mencionaba hace unos momentos Crescenciano, esta parte de promover el uso social de las lenguas indígenas en sus propias comunidades. Entonces, en particular, nosotros diseñamos un módulo dentro del curso, ¿no? Que va a haber para los mediadores. Diseñamos un módulo en donde eso es lo que tiene como principal intención. Quiere decir, promover el uso de la lengua a partir precisamente de la participación de las comunidades. Salirnos también un poco como de los espacios comunes, tradicionales, asociados a la lectura, y hacer una cuestión también más encaminada hacia lo que comentaban también hace rato Marilina, sobre el tema del diálogo, la horizontalidad, promover este tipo de interacción, hacer de la promoción de la lectura este tipo de dinámicas, y incorporar también a la comunidad, a las propias autoridades de las comunidades, a los sabios, a los abuelos, a las abuelas, a los expertos en algunos oficios, etcétera, etcétera. Y más que promover la lectura y la escritura, digamos, en papel, también promover las otras
lecturas de la comun, de las comun, de las, cult, las otras, la lectura de la comunidad, de la cultu, de las culturas indígenas. Quiero decir, hay muchas cosas que a lo mejor para, digamos, los que no hablamos una lengua indígena, quizás no son veladas, ¿no? Y que no las vemos, pero que, y que incluso para, a veces para las propias comunidades indígenas, hay cosas que ya las han visto tanto tiempo, pero no se detienen a reflexionar, y a veces también los, algunos significados, algunos simbolismos se van perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, lo que nos interesa en este módulo es centrarnos en particular en dos temas, digamos, que es el tema de la cultura alimentaria, ¿no? Reflexionar, recuperar, retomar también la importancia de todas estas, toda esta riqueza gastronómica de los pueblos indígenas, eso en un primer momento, y en un segundo, pues también reflexionar sobre algunas otras pautas clave que son detonadoras de estos diálogos que posteriormente pensamos aterrizar también. No solamente se trataría entonces de fomentar la discusión y el debate sobre la reflexión sobre los elementos claves de las culturas indígenas, sino que también, y promoviendo la lengua, sino que también aterrizarlo en procesos detonadores de escritura en objetos, también tradicionales, ¿no? Entonces, un poco también salirnos del papel. Esta propuesta, como les decía, pues derivó de los 2-3 años de experiencia que hemos estado trabajando también de escritura creativa con CONAFE, y pues hay algunas muestras también ya de todo este trabajo, en la exposición de Chamaquili en la página de Culturas Populares, y pues ahí vamos caminando. Pues muy bien, de verdad, muchas gracias. Hay algo que, bueno, yo tuve en mis manos un, bueno, tengo un diccionario que hice mayor, que es el uso del náhuatl en el español. Y es importante porque el español que hablamos, el español mexicano, no es similar al español de otros países que también hablan español. Desde luego no es similar al español de España, de Colombia, de Argentina. Y parte del ingrediente clave que tiene nuestro español son el uso de palabras de nuestras lenguas originarias. El tema es que mucho de eso está de alguna manera diluido o no se nos ocurre ni siquiera pensar de dónde viene esa palabra, si decimos apapachar, si decimos piñata, si decimos muchísimas palabras que ya son, ya las consideramos parte del español, pues nanay. Su origen es otro y no es más allá del océano Pacífico. O sea, es el origen de esas palabras es nuestro, es de nuestra tierra, es de nuestra república. Entonces, es importante también eso en el uso social de las lenguas. También reconocer que nuestro idioma ahorita dominante, pero no el único idioma que se habla en nuestro país, el español, también es un idioma que afortunadamente ha sido enriquecido por estas lenguas originarias. Yo me quedo, digamos, con un elemento que creo que vale la pena en nuestro campo de trabajo del fomento a la lectura. Nosotros estamos apoyando y formando comunidades lectoras. ¿Qué mejor aprendizaje podemos obtener de los pueblos originarios que ese trabajo comunitario? Aprender a leer, hacer fomento a la lectura para que alguien que no lee empiece a leer es muy bueno, pero hacer que esa persona que se acerque a la lectura lo haga en una comunidad, en un grupo, de allegados, de amigos, de alguien lo invitó, las invitaron, como sea, pero la lectura en comunidad creo que es muy importante vincularla a estas raíces indígenas que nos han enseñado la importancia de lo comunitario. No sé si alguna de ustedes quiera abundar o que quiera decir algo, ya estamos así a punto de cerrar. Ah, bueno, nada más, saludos a Chiapas, Yucatán y Tlaxcala, creo que ya lo dije, salas de lectura, La Magia de los Libros, Centro de Lectura y Formación Lectora,
Atrapapalabras y Letras Migrantes, a lo mejor ya la había yo mencionado, pero no sé si alguien de ustedes quiera mencionar de esto, y me gustaría que fueran ustedes y no yo quien cerrara esta mesa. Así que levanten la mano o adelante. Sin miedo. Adelante, maestro. Por favor. Muchas gracias. Nuevamente, pues, agradecer a los organizadores de este segundo encuentro, que precisamente facilita para compartir este proyecto interinstitucional que con todos los esfuerzos, con todas las intenciones y las voluntades se han sumado para que se fuera consolidando, y sin duda las acciones vienen posteriormente, y no perder de vista con lo que hemos estado comentando, que la cultura y la lengua es un binomio que caminan juntos, que van de la mano. Consideramos de que la lengua es el componente rector y transversal de la cultura, y la cultura es contenido esencial, fundamental de la lengua. Por lo tanto, entonces, estos esfuerzos que estamos haciendo, seguramente en lo sucesivo tendrá mayor relevancia, y en algo estemos contribuyendo para afrontar esta aceleración que están sufriendo nuestras lenguas, este desplazamiento que están sufriendo todas las lenguas, y creo yo que haciendo uso de ella y con los hablantes y con las comunidades y con las instituciones participantes, seguramente en algo estemos contribuyendo. Muchísimas gracias, Raven. Pues muchas gracias a todas, a todos, a las personas que nos escuchan. Nos vemos por aquí nuevamente el martes a las 5 de la tarde, 17 horas. El martes tendremos las conclusiones y la clausura. Así que, y manténgase cerca del Programa Nacional de Salas de Lectura en todas las redes sociales, del programa de clubes de lectura, de las páginas del Fondo de Cultura y la Dirección General de Publicaciones y Educal. Así que muchas gracias a las instituciones que nos acompañaron el día de hoy, que nos acompañan día con día en este trabajo de fomento a la lectura en pueblos originarios y en lenguas indígenas. Muchas gracias a todas y a todos, y hasta pronto. Gracias.